Carla Cárdenas, Luis Jairal Asunino, Catherine Calorrano y Javier Ochoa son cuatro de los nombres que se repiten en las investigaciones por corrupción dentro del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ellos continúan enrolados y cobrando su sueldo en esta casa de salud. La Fiscalía ha identificado a varios de los involucrados en la red de corrupción que operó dentro del Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, pero esto no ha sido suficiente para cortar sus nexos con esta casa de salud. Algunos de los nombres investigados siguen siendo parte de su nómina y cobrando puntualmente su sueldo. Casi un mes después que salió a la luz por primera vez el nombre de Daniel Salcedo, Carla Cárdenas, quien era analista de compras públicas, amiga de él y esposa de otro de sus amigos, César Rodríguez, envió un certificado de embarazo al Departamento de Talento Humano para poder ausentarse. Cárdenas también envió copia de su carnet de discapacidad en el que asegura tiene el 48% de discapacidad física. Entonces, al presentar embarazo y discapacidad, su despido prácticamente sería imposible. Ahora se conoce que el carnet habría sido obtenido de forma irregular y el certificado médico del supuesto embarazo también sería cuestionado. A pesar de esto y de que Cárdenas no aparece en el hospital desde mayo, ella sigue cobrando su sueldo. Luis Jairal Asunino también precauteló su lugar en el hospital. Él, el pasado 28 de abril, envió un certificado de vulnerabilidad al Departamento de Talento Humano, argumentando enfermedad cardiovascular. Y el 18 de abril, exigió a las autoridades del hospital se le permita hacer teletrabajo. Jairala sigue en nómina y aún con una orden de prisión por delincuencia organizada, una investigación por peculado y sin saber su paradero, su sueldo es depositado. Otro de los nombres es el de Catherine Calahorrano. Ella era coordinadora de enfermería cuando fue detenida a inicios del mes pasado, también por los casos de corrupción. Calahorrano insiste se le permita hacer teletrabajo. Mientras que Francisco Javier Ochoa, exdirector técnico, detenido también y con prisión domiciliaria por presentar problemas médicos y discapacidad física, hace teletrabajo y cobra su sueldo en este hospital. Desde la gerencia confirman que a ellos y cuatro personas más se les inició sumarios administrativos con solicitud de despido y adelantan que las investigaciones internas avanzan y a otras 10 personas se les habrían iniciado también procesos por estar relacionados con irregularidades. Esta gerencia ha pedido un informe de todas las personas que han participado en estos procesos que tienen alguna observación. Que piden tiempo para esta vez, sí eliminar la red, dicen. Joana Ramos, 24 horas.